Sí, está claro. La verdad que bueno, al principio de temporada pues no piensas que esta situación se va a dar y lógicamente pues muy contento por lo que me toca, ¿no? Pues la verdad que con total normalidad, ¿no? Creo que somos conscientes de que al final para nosotros lo importante es la liga, es el día a día, pero esto va a ser una competición en la que vamos a tener la posibilidad de enfrentarnos a un grandísimo equipo. Entonces, yo creo que con ilusión, más que con, bueno, más que con nerviosismo o con cualquier tipo de duda, yo creo que con ambición y con ilusión. Pues, sinceramente, creo que será lo normal, ¿no? El Betis intentará tener el balón, nosotros vamos a intentar ponérselo difícil, intentar quitárselo, como hacemos todos los partidos y sobre todo pues jugando aquí delante de nuestra afición, ¿no? Yo creo que estamos capacitados para hacerlo y que vamos a intentarlo. Sí, lógicamente, ¿no? Al final estamos hablando de, bueno, ahí están las estadísticas, ¿no? Aunque los resultados no le estén acompañando, las estadísticas son que son el equipo de los cinco mejores, bueno, o mejores, o con más posesión, ¿no? No mejores, con más posesión diría yo, de Europa, ¿no? Entonces, lógicamente, con todos mis respetos, pues no es lo mismo que jugar en segunda B, ¿no? O incluso en segunda división. Al final son un equipo de primera y con jugadores de muchísima calidad que saben lo que hacer con la pelota. Pero bueno, creo que al final tampoco es, y se está viendo, ¿no? Tampoco es lo más determinante, ¿no? A la hora de jugar al fútbol. Si esa posesión no va encaminada a sacar resultados, a crear ocasiones, pues bueno, pues será un partido en el que veremos, yo creo, dos equipos que van a luchar por el balón y a ver lo que pasa. Bueno, la verdad que para nosotros incluso es bonito, ¿no? Porque vamos a tener, en mi caso, pues volver a casa, pero en el caso de, sobre todo de la gente joven, pues la posibilidad de disfrutar de un campo que es espectacular, ¿no? Bien, yo creo que la gente está respondiendo bastante bien, al margen de alguna lesión que ha habido, que es lo normal en el fútbol, y en todos los equipos ha pasado, yo creo que la gente está. Tenemos también la suerte de tener un equipo bastante joven y bueno, al final lo asimilan mucho mejor, ¿no? Que cuando ya tienes una edad. Bueno, también hay que tener en cuenta que jugamos 45 minutos con uno menos y todas las circunstancias que se dieron, ¿no? Y al final, la idea nuestra, evidentemente, es ganar todos los partidos de la liga, pero va a haber partidos en los que te pase como el otro día, que te piten un penalti que no es, que te expulsen a un jugador, que son cosas normales, ¿no? Sí, ya se enteró porque hablé con él. Nada más salió el sorteo, ya estuvimos hablando por teléfono y contento sobre todo por volver a vernos y de reencontrarnos y sobre todo pues por volver a jugar allí, ¿no?